Hola a todos televidentes del programa Actívate con Tena, Canal Televid. Hoy, desde Atardeceres Vid, otra temporada nueva. Mire que la temporada pasada estuvimos también desde acá. Un lugar bello, un lugar de jardines, un lugar lleno de verde. Y ustedes desde sus casas todavía cuidándose. Todavía tengo que cuidarme, que protegerme y sobre todo seguir haciendo actividad desde la casa. Televidentes, otros nuevos programas. Nuevos contenidos, vamos a tener metodologías nuevas para que ustedes desde su casa sigan previniendo la enfermedad a través del movimiento, a través de la actividad física. Muy bien, ¿hoy qué necesitamos? Acá estoy muy cómodo sentado de una silla estable. Recuerden que la silla más estable que podemos tener en la casa es la silla del comedor o una silla de esas de plástico que realmente soporte el movimiento o el apoyo. Muy bien, televidentes. Dentro de estos programas nuevos que vamos a tener en esta nueva temporada, vamos a hablar de los implementos que más se usan en la actividad física. Pero ojo, los implementos que tenemos en la casa o que podemos reemplazar. Por ejemplo, yo hoy voy a usar mancuernas y voy a usar la silla. Son dos cosas que podemos tener fácilmente. Si las tengo, unas mancuernas normales de 2 a 4 libras, inclusive de 5 libras, como estas que tengo aquí que son de hierro, hay mancuernas también de acero, pero tengo opciones. Por ejemplo, tengo mis mancuernitas de arena embotellada o arena en una botellita. Entre más grande sea la botella, más pesado me van a quedar las mancuernas. Por ejemplo, estas pesan 2 libras cada una, ideal para las personas que de pronto no manejan mucha fuerza. Y el tercer elemento con el que puedo reemplazar unas mancuernas son dos botellas llenas de agua. Recuerden que debe ser de fácil agarre. No deben ser botellas donde yo tenga que abrir la mano porque entonces me voy a fatigar el túnel del carpio y ya sabemos que es bueno trabajarlo, pero no fatigarlo. Muy bien, televidente, entonces, hoy el elemento estrella son las mancuernas. Cada programa que viene vamos a hablar de un elemento hasta que armemos un kit que lo ideal es que lo tengas desde tu casa para que trabajes perfectamente todo. Muy bien, vamos en materia. Yo voy a arrancar con las mancuernas de hierro y voy a arrancar a calentar. Y voy a calentar con un tipo de aeróbico donde voy a sostener las mancuernas en diferentes partes del cuerpo. Muy bien, voy a comenzar con una elevación de rodilla mientras que la mano contraria a la rodilla que sube va a pegar un puñetazo al frente como en kickboxing. Observa, y aquí voy con derecha e izquierda y este es el calentamiento o previa al ejercicio. Comenzamos. Recuerde que si se cansa teniendo las mancuernas en la mano, las puede soltar y volver a tomar. Ánimo, estamos activando. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, bajo mancuerna. Recuerde que siempre debo tomarme un momento para volver el oxígeno al cuerpo. Vuelvo y me coloco en guardia y voy a cambiar izquierda con derecha. Vamos. Ejercicios básicos para empezar un calentamiento. Y ahorita todo el trabajo de fuerza lo vamos a hacer con las mancuernas y con ayuda de una silla. Ya saben por qué, televidentes, estabilizar a aquellas personas que no pueden estar mucho tiempo de pie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Voy a cambiar por unas mancuernas más livianas. Yo también me canso. Así yo sea el entrenador, también me canso. Y la idea es mostrarte que todos estos ejercicios tienen niveles. Muy bien, ahora te voy a poner a pensar un poquito. Vamos a coordinar ese esquema que acabamos de hacer, pero alternado. Observa, mano derecha con rodilla izquierda, mano izquierda con rodilla derecha. Y lo hacemos en forma coreográfica. Vamos. Obsérvalo. Activando en Actívate con Tena. La palabra redunda, pero suena bonito. Mientras hacemos este minutico, damos el saludo de siempre en nuestro programa. Todos aquellos televidentes que nos siguen, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico, nueva temporada.
de Actívate con Tena. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y soltamos mancuernas. ¿Para qué? Para volver a coger oxígeno, para que el músculo se relaje y vuelva a comenzar. Vamos con otro esquema donde vamos a juntar tres ejercicios, bilateral y lado a lado. Muy bien, cogemos las mancuernas. Me voy otra vez con las que son pesaditas y observa, saco la pierna izquierda al lado mientras el brazo derecho se va también al mismo tiempo. El otro se queda quietecito en el punto donde está. Observa. Otro ejercicio donde tengo que pensar un poquito en la técnica y un poquito en la coordinación. 20 más. Diez más, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Aquellas personas que arrancan de una con el otro lado, no hay problema, tienen su condición. Pero ¿qué recomiendo yo? Respirar. Listo. Pie derecho, mano izquierda, el otro se queda quieto. Va, al mismo tiempo. Míralo. Y ojo que viene el que más me gusta, televidentes. Donde tengo que combinar todo y pensar bastante, hacer conexiones neurales. 20 más. 10. 5, 4, 3, 2 y 1. Respiro, muevo los hombros un poquito. Último ejercicio para terminar nuestra activación de hoy. Programas nuevos, ya saben, elementos que puedo tener en casa. Ojo, izquierda con derecha, derecha con izquierda. Coordínalo, míralo, míralo. Fácil. Sí, realmente es fácil. Vamos mejorando nuestra motricidad y vamos mejorando nuestra condición física. 20 más. 10, 9, 8, alternando, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y como no quiero que te quedes quieto en la pausa, vamos a tratar de hacer los dos ejercicios contando de 10 en 10. ¿Cuáles dos? Ojo pues, perdón, 1, 2, 3, 10 de ese y luego nos vamos con 10 de este. Y nos vemos enseguida, televidentes. No te quedes quieto, actívate con Tena. ¡Ánimo! Bien, la tarea no era quedarnos quietos, sino hacer las dos combinaciones. Perfecto. Bueno, trabajo con mancuernas, sean de botellita, sean pesaditas o sean de hierro. Muy bien. Vamos a trabajar empezando todo el fortalecimiento de hoy por el tren superior, o sea, por la parte de brazos. ¿Qué comprende el tren superior, televidentes? Comprende el pectoral o los pectorales. Comprende los hombros, la parte dorsal, o sea, toda la espalda, incluyendo la lumbar, los codos y las muñecas, en ese caso, en estos músculos, bíceps y tríceps. Entonces vamos a comenzar con un remo para espalda. Recuerda, si tu capacidad es buena, el peso debe ser más o menos bueno. Si tu capacidad es más o menos, el peso debe ser más pequeño. Entonces, ¿para qué la silla, televidentes? Observen la posición. Y míreme la posición de los pies, que es una posición de guerra, es una posición de combate, yo no me muevo de ahí fácilmente. Vamos a inclinar un poquito, todo el mundo puede hacer este ejercicio. Y vamos a contar 20 remos tratando de llevar el hombro hacia atrás y sintiendo que inclusive se contrae la parte del abdomen cuando estoy moviendo. ¿Listo? 1, 2. 3, parece que estuviera serruchando, de hecho también se le conoce como remo o serrucho. 5, 4, 3, 2
y uno, ¿qué hago para balancear el trabajo? Cambio de pie de apoyo, cambio de mano, vuelvo y me apoyo. Recuerda que si no tienes la silla, la mesa del comedor estable sirve, una baranda sirve y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. ¿Cuál es el objetivo? Hoy no vamos a hacer circuito. Cada ejercicio lo vamos a coger por 3 veces. Si tienen pesitas que vayan aumentando, tienen varias, pueden ir también progresivamente aumentando la carga. Si no, simplemente manejar la misma. Yo voy a cambiar mi peso de 2 a 4 libras. Vuelvo y coloco el pie de apoyo cambiando y voy otra vez con 10. Vamos, televidente. Serrucho o remo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren qué buena posición tengo con la silla. 7, 8, 9 y 10. Estoy totalmente apoyado, totalmente nivelado y estable. Vamos. El otro brazo. Segunda serie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y terminé la segunda serie. Vamos para una última. Aquí hay un pequeño cambio. Vamos a hacer ese remo o serrucho con ambas manos en simultánea. Si te sientes capaz, si no, vas a repetir las que son estabilizadas con la silla. Muy bien, televidentes. Inclino el cuerpo, observa, meto el abdomen, saco la cola y mira como si mis escápulas se fueran a juntar. Esta vez vámonos con 20. Una. Recuerden las personas que están apoyadas. 10 y 10. Aquí son 20. 3, 4, 5. Estoy fortaleciendo mi espalda, sobre todo la alta. 7, 8, 9, 10, 11. Respira profundo. 12, 13. Entrenamiento con mancuernas y silla. 15, 16. 17, 18, 19 y 20. Si lo hiciste con una mano, 10, 10. Si lo hiciste con ambas manos, perfecto. Te invito a hidratarte, a tomar agüita. Recuerden, el agua es fundamental a la hora de recuperar. No dejes que te dé sed para tomar agua. Previene la sed. Inclusive, ojalá sea agua solita. Las bebidas que tienen dulce o hidratantes es mejor que las tomes después o cuando hay ejercicios de mucho tiempo prolongado, más de 40 minutos. Agüita, televidentes. Muy bien, voy a colocar mi silla para hacer el músculo antagónico a la espalda, el pectoral. Si aquí tengo las dorsales, aquí tengo los pectorales. Me siento con las mancuernas. Muy bien, recuerda que cada ejercicio lo vamos a hacer 3 veces. Voy a coger mis mancuernas de 2 libras y voy a empezar con una cabinita sencillita. Esa cabina sencillita es colocar los codos a 90 grados y cerrar en posición de sentado. Recuerda, sin tocar el espaldar. Vámonos con 15, televidentes. Observen. 1, pectoral. 2, 3, 4, 5, respiración normal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y respiro. Profe, yo puedo hacer 30, hágale. Profe, yo puedo hacer 5 más, hágale. Lo importante es que lo haga a su condición. Muy bien, antes de continuar, vamos a buscar en nuestras redes sociales, Actívate con Tena, artículos de interés sobre salud y recuerden la muestra gratis. Verifica en tu ciudad, en tu país, si tienes esa inscripción para la muestra gratis. Muy bien, vamos a cambiar el segundo por una cabina más amplia. Esto en un gimnasio se llaman los famosos cristos, porque cierro y abro con una pequeña flexión en los codos. Observe que ahorita lo hicimos a 90 grados, aquí apenas hay 6, 7 grados. Vámonos con 15. 1, 2, respira normal. 3, 4, 5, 6, 7,
8, entrenamiento con mancuernas. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Me voy a atrever a hacer esta última con un pesito mayor. Los que tienen esa opción, y si son hombres, vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Muy bien. Esta tercera cabina la voy a hacer complementando las dos. Hago dos en 90 grados y luego dos abriendo y cerrando en Cristo hasta que hagamos 20 en total. O sea, 10 de una y 10 de otra alternando. Televidentes, tomamos oxígeno y nos vamos. Cabina, una, dos, apertura o Cristo. Una, dos, llevamos 4, 5, 6, abro, 7, 8, cierro, 9, 10, abro, 11, 12, cierro, 13, 14, abro, 15, se siente, 16, 17, 18 y las últimas, 19 y 20. Y ya tengo dos músculos o dos grupos musculares muy fortalecidos, pectoral y espalda. Perfecto. Aquí les voy a dar la opción a las personas que pueden estar de pie, de trabajar de pie. Voy a mostrar el ejercicio A y el ejercicio B desde sentado. ¿Por qué? Ya saben que muchas personas que nos acompañan no pueden estar todo el tiempo de pie. Muy bien, ejercicio A. ¿Se acuerdan de la posición que teníamos un pie adelante, otro atrás? Ahora vamos a trabajar el bíceps. Bíceps. Vamos a trabajarlo en posición frontal, agarre suave y vamos como si nos fuéramos a tocar la pierna y el hombro sin hacerlo. Esa es la posición A. La posición B es muy fácil. Brazos caídos, cierro piernas y el mismo trabajo. Voy a acompañar a los que están sentados. 15, primera serie, vamos. 1, 2, 3, 4. Qué bonito es tener elementos en la casa. 5, 6, que me ayudan a fortalecer, tonificar y mejorar mi estado físico. 8, 9, columna recta sin tocar el espaldar. Recuerden los que están de pie. 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora voy a acompañar a los que están de pie. Una pierna, indiferente la que sea. Otra vez las manos, columna recta, respiro. Vámonos con 15 y los que están sentados igual. Va. 1, 2, 3, 4. Tercer grupo muscular. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y si estoy cansado, suelto por un momento las mancuernas, observe lo que voy a hacer, respirar y ahora voy a cambiar totalmente el sentido del ejercicio. Sigue siendo bíceps, pero lo voy a hacer alterno. Aquí tengo que terminar en par, ¿cierto? Vamos a hacer 20. Si estás sentado, estás sentado. 1, 2. Si estás de pie, vas a cambiar de pie de apoyo. Y aquí te lo muestro de frente. 20, televidentes, 10 y 10, bíceps alterno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los ejercicios, 7, deben ser pausados, lentos, bonitos. 10, 11, 12, 13, 14, ya vamos a terminar. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Excelente! Otra vez te invito a que nos hidratemos, nos sequemos el rostro. Muy bien, recuerden aquellas personas que están desde la casa. Abrir ventanas, abrir el balcón, no quedarse encerrados. La temperatura en la casa es mayor y si estoy transpirando no voy a tener una compensación buena del aire. Abran ventanas, abran balcones. Si estás en tu patio, si estás en tu jardín, no tienes ningún problema. Cuarto ejercicio, antagónico del bíceps, el tríceps, ¿cierto que sí? Aquí solo voy a usar una mancuerna y está la opción A. Muy bien, vamos a trabajar todos con la opción A y luego con opción B. Este ejercicio se llama copa mancuerna. Debo estar lo mejor posible sentado, derecho y con la mano que no estoy usando sobre la pierna del mismo lado.
Coloco la mancuerna, el peso que sea, atrás y mira, voy a doblar y a extender. No tiene que ser muy amplio, no tiene que llegar a 90 grados. 15 con derecha, 15 con izquierda. Televidentes, tríceps, vamos. Una, dos, mete abdomen, contrae tu abdomen. Tres, cuatro, sé consciente de tu postura. Cinco, seis, siete, 15 nomás. Ocho, nueve, copa mancuerna con un solo brazo. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esa mano la dejo caer. Profe, que yo puedo hacer 20, 30. Hágalo desde que se sienta bien y lo puede hacer. Cambio de brazo, mano apoyada sin apoyar el espaldar. Vamos. Una, dos, tres. Sientes como te jala la espalda. Sí. Cuatro, cinco. Intervienen músculos de la espalda y la escápula. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Llevamos una serie y son tres y es el cuarto ejercicio. Muy bien, ojo pues, nos vamos a poner de pie. Bien, voy a apoyarme de nuevo en la silla. Este se llama patadita. ¿Por qué patadita? Porque yo arranco desde el hombro y extiendo como dando una patadita con la mancuerna. Mira qué bonito ejercicio para todo el mundo. Vamos a hacer 12 y 12. Conserva tu codo en la posición de los pies. Vamos, 1, 2, 3. Estamos tonificando todo el tren superior con las mancuerdas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 12, 11, y 12, respiro profundo, cambio pie de apoyo, cambio mano y voy con la otra mano. Una, patadita, extiende el codo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. Y yo sé que todos están cansados de los brazos ya, pero el objetivo era trabajar los brazos. Bien, último ejercicio, con el músculo número 4 que es tríceps, vamos a hacer la copa doble. Atrevámonos a coger los dos pesos, a sentarnos, a apoyar y a tratar de no abrir los codos cuando llevemos el trabajo de extensión y flexión de codo. Atrás, mete tu abdomen y observa. Vamos con 15, finales televidentes. 1, 2, qué bonito ejercicio, me encanta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Televidentes, un programa nuevo, fortalecimiento con mancuerna y silla. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo programa de Actívate con Tena. Feliz día para todos.